Hola, ¿qué tal, amigos? Saltitonitsu, de regreso con otro video nuevo. Aquí tenemos un video nuevo ahora en el Galaxy Note 7. Ya todos los videos van a ser básicamente en este teléfono nuevo que acaba de salir. Es el que yo adquirí y pues por lo visto voy a tener a hacer videos más seguido para agarrarle la onda bien a este teléfono. Ya saben que yo no soy un experto tampoco. Yo comparto con ustedes mis opiniones, mis tutoriales, mis trucos, mis tips, todo lo que esté chido de este teléfono, nosotros tratamos de sacarlo para que la gente lo conozca sus características, conozca lo que puede hacer y lo que no puede hacer este teléfono. ¿Sí me entienden? Ahora, ya dicho eso, si tú compraste este teléfono y vienes del Galaxy Note 5, ¿sí me entiendes? A lo mejor vas a pensar, no, pues no es mucho el cambio, no es mucho las ventajas o las desventajas. Como les digo, yo lo estoy estrenando apenas. Ya tengo cosas escritas ahí que las estoy apuntando para que no se me olviden. Cosas que no me están gustando y cosas que sí me están gustando. Y una de ellas es que para mí en el Galaxy Note 5 no era mucho problema la tarjeta de SD. El Galaxy Note 5 no tenía la tarjeta de SD, no venía la opción de ponerle una tarjeta de SD. Mucha gente sí es opción, sí es un problema porque ahí guardas tus fotos, tus películas, tu música, muchas cosas. Entonces yo, la música es lo que más oigo, ¿sí me entiendes? Yo las fotos casi no me gusta tener muchas aquí, yo las subo a la nube y ahí las voy bajando cuando voy necesitando, pero eso soy yo. Ahora, las mujeres. Un ejemplo, las mujeres es lo totalmente diferente. A las mujeres les gusta tener lo más que se pueda de fotos en sus teléfonos, tarjetitas, screenshots de cosas que están creando, ideas. O sea, se los digo porque mi esposa es igual, ¿sí me entienden? Y yo imagino que todas las mujeres, a las mujeres que yo conozco aquí en vida real, mis sobrinas, mi hija, o sea, todas las mujeres que me rodean, todas tienen miles y miles de fotos en los teléfonos, ¿sí me entienden? Entonces, a esas personas sí es un problema la tarjeta de SD. Entonces, una de las de los puntos buenos de este teléfono, que gracias a Samsung que agregó la tarjeta de SD a este teléfono, ahí la tenemos, aunque también el teléfono viene con 64 gigas internas, pero pues no cae mal tener más extra, ¿sí me entienden? O sea, siempre entre haga más opciones poner un equipo es mejor. Entonces, este video es vamos a ponerle la SD a este teléfono. Entonces, si tú tienes uno y o es tu primera vez comprando este teléfono y no sabes cómo ponerle la tarjeta de SD, te lo voy a enseñar aquí cómo se pone una tarjeta de SD. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ah, ok, eso está chido. Bueno, yo lo primero que hago para ponerle una tarjeta de SD, yo prefiero, déjenme desbloquear el teléfono. Déjenme apagar el teléfono. Yo lo apago el teléfono. Power off. Ahí está. Lo apago. En lo que se está apagando el teléfono, aquí les voy a enseñar. Si compraste tu teléfono en una tienda de Sprint o de Best Buy, donde sea, donde lo hayas comprado, tiene que haber venido esto. Ven, aquí. Esta es la llave de ranura para abrirle el espacio ahí para sacarle la tarjeta o para ponerle la tarjeta en este caso. Aquí la tenemos. Esta es la herramientita que ellos te dan. Ven, fácil, nomás la sacas para arriba. Aquí la sacas para arriba. A ver, no quiere salir. Ah, hay que romper, sale para abajo. Ahí está, ya salió. Aquí está la llavecita. Y luego le pones ya tu tarjeta. Ahora, yo tengo una aquí de 32 gigas. Este es un adaptador que se conecta a la compu. Pero aquí abajito, como pueden ver, vamos a sacarla. Aquí está la tarjeta. Miren. Ahí está, y ahí dice 32 gigas. Ahí está. Entonces, ya el teléfono apagado, ya tenemos la tarjeta fuera. La ponemos aquí. Ahí la tenemos. Y ahora vamos a abrirle aquí. Ya cuando el teléfono esté apagado, a lo mejor sí se puede prendido, pero yo pienso que apagado el teléfono es mejor. Así ya, cuando lo prendamos, ya el teléfono va a empezar a leer la tarjeta bien. Entonces le vamos a picar aquí. Y lo ponen en el agujerito que viene aquí. Vamos a ver si se enfoca la cámara un poco porque está un poco lento esto. Está muy, muy, muy chiquito. A ver. No se quiere enfocar. Si alcanzan a ver ahí el agujerito. Ahí está el agujerío. Ahí. No quiere. Bueno. Aquí tenemos ya el pin. Entonces, nomás lo ponen aquí adentro y le pican para adentro.
así, y cuando ustedes le pican, no muy fuerte, solito va a saltar para arriba, como un resorte. ¿Sí me entienden? Ahí, como pueden ver, ya saltó para arriba. Esta cámara que no quiere enfocarse. Enfócate, cabrona. Ahí está. No, bueno. Ya cuando se lo miren saltado para arriba, le quitan el pin y ya nomás les tiramos aquí. Y ahí está, ya la ranura afuera. Aquí está, en este agujero hueco que ven aquí, ahí es donde va la tarjeta de SD. Y también viene la figura, la forma de cómo va. Miren, como pueden ver aquí, déjenme los pongo un poco más cerca a ver si esta cámara se llega a enfocar. Ahí, si alcanzan a ver la figura del agujero, ven ahí, y la tarjeta también la tiene igual. Entonces aquí está al revés, esta va así, ven, porque ahí viene la rayita esta, miren la otra, ahí está. Entonces esta nomás la ponemos aquí encima, que entre más o menos así, o a lo mejor entra por atrás, vamos a ver. Nunca forcen nada aquí a la fuerza, tiene que entrar suavecito. Vamos a ver. A ver cómo se pone esto aquí. Ahí está, se está pasando para aquel lado. A lo mejor se pone por acá, por encima. Vamos a ver. Y es difícil para mí hacer estas cosas en cámara. Sí, aquí está. Se sube por aquí, por el lado blanco, por ahí se pone. Y ahí ya la tenemos puesta. ¿Ven? Es un poco difícil hacerlo en cámara porque, pues porque tenemos que estar poniendo atención de que se grabe bien y que esté bien aquí. Ahí está. Ahora, ya estando, ya podemos poner nuestro herradura para atrás del teléfono bien despacito, bien cuidadosamente. Vamos a ver qué rollo. Nunca le force mucho, muy fuerte para adentro, ¿eh? Esto va así, sí, esto va así. No la forcen muy fuerte para adentro. Vamos a ver. Espérenme, espérenme. Todavía está temblando aquí con las manos, ¿eh? Esta es la SIM card del teléfono. So, esta no se la quiten. Ahí está. Y ahí está. Ya entró. ¿Ven? Así de fácil. Y ya nomás le presionan para adentro despacito, no mucha fuerza, para que no la vayan a dañar o algo por el estilo. A ver, se está atorando en algo que. Ahí está, ya se fue. Bien, ya entró. Le tienen que mover así, no muy recio, para que se vaya y ya entró. ¿Ven? Ya entró. Ahí está. Cuando entró, solito laquea para adentro. O sea, ya no se puede abrir. Yo creo que está un poco dificilito meterlo por los empaques del agua y todo eso que tiene aquí para que no se moje. Ahora, ya estando aquí, lo prendemos. Lo prendemos. Y vamos a ver si nos va a leer la tarjeta que le acabamos de meter de SD. Vamos a dejarlo aquí que prenda. Ponerlo aquí en su estación. Ahí está. Ya quitamos esto a un lado. Y vamos a ver si el teléfono nos dice que tiene una tarjeta de SD o la va a o nosotros tenemos que manualmente activarla. Vamos a esperar a que prenda. Y ahí está. Como pueden ver, ahí ya me está diciendo SD card. Y dice que le hagas tap ahí para transferir las media, para pasar cosas para la SD. Vamos a ver ahí. Vamos a deslaquearlo. Y ahí está. Vamos a dejar que cargue la home screen. Y arriba tenemos una notificación. Como pueden ver aquí, ahí está la SD card. Entonces le picamos ahí. Y aquí está la SD card. ¿Ven? Como pueden ver, ahí está. No tiene nada. Ahí está. Todas las aplicaciones del Samsung. Todos los directory, nada. El System Value Information, eso no tiene que ver nada. No tenemos ni un folder nuevecito, no tenemos nada. Entonces ahora lo que podemos hacer, como si vamos a lanzar una fotografía rápida. A lo mejor nos va a decir que si la queremos, ahí está, ¿ven? Eso básicamente está diciendo que una tarjeta de SD la detectó el teléfono, que si está aquí, que si tú quieres las fotos, ven como dice aquí, single shot will be saved to SD card. Una fotografía así de nada más de una se va a guardar a la tarjeta de SD. Las bird shots, como cuando tú le picas y avienta bastantes de metralleta,
Esas las va a guardar en el teléfono. Si me entienden, en el device, storage, en los 64 gigas del teléfono, no de la tarjeta SD. Entonces tú le picas que ok. Entonces aquí automáticamente ya cualquier fotografía que yo tome se están yendo para la tarjeta de SD. ¿Sí me entienden? Ahora, si no quieres eso, si quieres cambiarle, te puedes ir aquí a los settings. Y aquí en los settings te tiene que decir, vamos a buscarlo, ahí. Storage location quiere decir que dónde quieres que se estén guardando las tarjetas. ¿Sí me entienden? Entonces aquí tenemos ya la opción de ponerlas en la SD card o en el teléfono. Yo las tengo ya en la SD card porque así quiero. Voice control, vamos a prenderlo aquí una vez para tomar fotos con nuestra boca y todo eso. Después les voy a hacer el siguiente video, va a ser el video de la cámara. La cámara es un factor muy importante del teléfono, ya que la he estado usando, he estado tomando varias fotos y la verdad las toma de maravilla. ¿Sí me entienden? De maravilla. Pero este ya va a ser otro video. ¿Sí me entienden? So, ahí está. Ahora aquí. Ok. Vamos a poner aquí. Y ahí está ya. Ya tenemos que tener una primera fotografía aquí. Y ahí la tenemos, ¿ven? Ahí está la fotografía. La galería. Ok. Y ahí está la fotografía que acabamos de tomar. Ya desde la SD card. ¿Sí me entienden? Ya. Entonces ahí ya podemos ustedes irse a su galería. En este caso yo aquí tengo varias fotografías. Como pueden ver ahí. Ahí vieron un iconito en la cámara. Ahí está una cámara. Y aquí está una cámara y una tarjeta. Entonces eso quiere decir que las fotos que yo tengo aquí, todas estas fotos las puedo pasar para la tarjeta de SD y así ya tener más memoria lista yo en mi teléfono. Entonces, si no se quieren ir de una por una, pueden irse con el dedo así y darle para abajo. Con la pluma le van para abajo, digo, con la pluma le van a dar, o aquí arriba te da la opción de todas. Entonces lo ponemos aquí en mover. Vamos a ver aquí. Moverlas y no me deja crear un álbum aquí en cámara. Pum, y ahí está la tarjeta de SD otra vez, el icono, para que no se pierda. Ya se están moviendo todas las fotografías a la tarjeta de SD. Así de sencillo. Esto es para la gente que nunca ha tratado con una tarjeta de SD. No sabe para qué funcionan. Puedes guardar data de juegos, de aplicaciones, películas, videos, música. Puedes poner muchas cosas en la tarjeta de SD. Y así tu teléfono siempre va a estar libre de RAM y de espacio, más que nada, el espacio en lo que es el teléfono. Entonces, si tú un día cambias de teléfono, nada más te llevas tu SD card, se la pones a una computadora, a una laptop, a otro teléfono, a una tablet, y ahí vas a tener toda tu música, tus películas, tus fotografías guardadas en un solo lugar. Así está, amigo. Este fue el video número 3, me imagino. Yo pienso que vamos a perder la cuenta de tantos videos que vamos a hacer, pero este fue como ponerle y mover fotos y cosas así de tu teléfono a una tarjeta de SD, y esto es lo que necesitas para el Galaxy Note 7 y para cualquier otro teléfono. Así que ojalá el video este les haya ayudado un poco. Ya vienen videos más chidos, ya de poco a poquito nos vamos a ir metiendo en lo más difícil, en lo más acá, ¿no? En lo más chidote del teléfono que puede hacer y que no puede hacer, ya que este teléfono está lleno de sorpresas y aún me sigue sorprendiendo a mí con todo lo nuevo que ha traído. ¿Sí me entienden? Así que no se pierdan el siguiente video y los espero en Latino Troy. Un saludo para todos. Un saludo para todo el equipo de Team No Sleep. Los que nunca duermen, ya saben quién son ustedes. Un saludo para todos. Nos vemos en el siguiente video, Raza. Gracias.